porque eres capaz de hacerlo. Yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Si algo ha caracterizado la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, no es tanto el amor que existe entre ambos, sino los constantes rumores de que ellos están a nada de separarse. Durante su historia de amor hubo un sinfín de rumores que aseguraban que William le ponía el cuerno a ella. Sin embargo, al final de cuentas, ellos terminaban reconciliándose. Aunque parece que en esta ocasión la separación es definitiva. A través de su cuenta oficial de Instagram, William Levy confirmó el final de su relación de más de 19 años. Y aunque inmediatamente borró el comunicado, hay quienes aseguran que la ruptura era más que inevitable, asegurando que en esa relación ya no había nada más que hacer. Ante el silencio de Elizabeth y el comunicado borrado por William, la duda persiste. ¿Acaso ellos sí terminaron o su relación simplemente pasó por un bache más? Ahora, la revista TV Notas, en su más reciente publicación, dio a conocer que la separación en esta ocasión es definitiva, porque aseguran que Elizabeth Gutiérrez no soportó más. Según declaraciones de una persona muy cercana a la pareja, Elizabeth fue la que al parecer pidió el divorcio, y de hecho estarían en ese proceso desde el año pasado. Pero a ver, vale la pena aclarar que tal cual William Levy y Elizabeth no están casados por la vía legal. Pocas veces William Levy nos ha hablado de su vida privada, pero en una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, él muy contundentemente mencionó que no se había casado todavía. Sin embargo, el nombre del actor se ha vuelto tendencia, y no precisamente por su separación con Elizabeth, sino porque ahora lo están relacionando con una guapísima actriz de nombre Alicia Sanz. Parece ser que esto fue el motivo por el que William terminó su relación con Elizabeth. Según las declaraciones de esta persona a la revista TV Notas, Elizabeth ya no aguantó más que William Levy todo el tiempo le estuviese poniendo los cuernos. Literalmente, en la edición de la revista, señalaron que William se estaba acostando con una mujer que había conocido en un proyecto reciente. Esta amiga de la pareja de igual manera comentó que Elizabeth hizo todo lo posible por salvar su matrimonio con William Levy. Sin embargo, a William ya lo había perdido desde hace mucho tiempo. Aunque ahora, después de todos los trapitos sucios que han salido, podemos decir que en realidad Elizabeth nunca lo tuvo. Según esta fuente, el cubano todo el tiempo le decía a Elizabeth que ella era la mujer más importante de toda su vida. Pero aún así, él ya no escondía sus múltiples infidelidades. Esta amiga cuenta que el comunicado que William Levy publicó en su Instagram y que después borró, el actor lo quitó porque tal vez así Elizabeth se lo pidió. De acuerdo con la persona que habló con la revista, a Elizabeth le avisaron del mensaje, ella lo vio con sus propios ojos. Le marcó a William y le pidió que lo quitara. Al parecer, ella le dijo que la familia no era responsable de sus errores, que tal cual la decisión de separarse no la habían platicado bien, lo que probablemente podemos tomar como que William Levy se adelantó a los hechos y quiso aprovechar que ya habían terminado su relación para ser el primero en anunciarla. Desde hace más de un año, la revista TV Notas afirmó que William Levy tenía una relación con Alicia Sanz. Incluso la revista de circulación nacional afirmó que Alicia se fue a vivir a los Estados Unidos para estar más cerca de William Levy, ya que ella vivía en España. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.